Bienvenidos al IESA School of Management. Mi nombre es Alejandro Izquierdo y me gusta y me encanta darle la bienvenida a este segundo encuentro con la Red Global Emprendetech. Hoy muy especial porque tenemos un tema que ha generado bastante feedback en las promociones que hemos hecho. Mi nombre, como les dije, es Alejandro Izquierdo, coordinador de la Red Global Emprendetech y de la Red IESA Alumni. Quiero compartir también con ustedes la campaña Deja tu huella, que con esta campaña lo que queremos es que con tu aporte que le des a IESA Foundation, dejemos una huella en los estudiantes talentosos de las maestrías que pueden culminar sus estudios con el plan de becas de IESA Foundation. Puedes entrar en iesafoundation.org/donar y dejar tu huella. También tenemos una noticia bien interesante, que seguimos apostando por el emprendimiento y por tu innovación. Por eso te invitamos a postularte al ecosistema Emprendetech en una segunda cohorte de la fase de formación. Queremos que participes en esta alianza que tenemos con BitLab y te incorpores. ¿Cómo lo puedes hacer? Ingresando a la página web www.emprende-mediotech.com. Allí hay un formulario, lo puedes llenar. Incluso participar en la beca que tenemos para startups que tengan ese emprendimiento tecnológico con impacto social que tanto queremos en este ecosistema. Queremos darle el agradecimiento, por supuesto, a los patrocinantes de Emprendetech, que son el Banesco, Latin American Holdings, y a nuestros aliados, Daico Host, gtalent.net, Amarillo Creative Lab. Y hoy, el encuentro de la Red Global de Emprendetech nos invita a analizar el tema de la economía plateada en América Latina y el Caribe, el envejecimiento como oportunidad para la innovación, el emprendimiento y la inclusión. ¿Quién nos acompaña? Bueno, dos invitados realmente de lujo. Tenemos que darle la bienvenida a Juan Pablo López Gross, especialista del BitLab para Venezuela, y a Masato Okumura, especialista senior del BitLab. Le damos la más cordial bienvenida. Ellos van a hacer su presentación y luego ustedes participen desde donde quiera que estén, nos indican de dónde se conectan y la pregunta que quieren hacerle, porque queremos hacer este encuentro bastante interactivo. Masato, Juan Pablo, cuando quieran, podemos empezar la transmisión. ¿Cómo están? ¿Cómo Bienvenidos. estás, Alejandro? Muchas gracias. Excelente. Gracias en primer lugar por la oportunidad y por este espacio y a todos los que se conectan en la Red Global Emprendetech. Mi nombre es Juan Pablo López Gross. Soy especialista del BitLab, el Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo. Y bueno, tengo la dicha, digamos, de haber podido liderar junto con el equipo de IESA lo que ha sido el diseño y la implementación del proyecto Emprendetech. Así que me da mucho orgullo, la verdad, y mucha, mucha alegría poder estar en este espacio después de tanto tiempo de esfuerzo y de trabajo. Felicitar a todo el equipo de IESA por el gran trabajo que han venido haciendo con el proyecto y con el programa, y por supuesto, digamos, darles todo el apoyo desde el Laboratorio de Innovación. El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, como saben, está basado en Washington, D.C., desde donde yo lo saludo y también mi colega Masato, con 26 oficinas de país en toda América Latina y el Caribe, y tiene tres brazos de trabajo: el BID público, que trabaja con gobiernos en apoyo, digamos, a gobiernos locales, regionales y nacionales; el BID Invest, que es nuestro brazo privado de trabajo con sector empresarial mediano y grande; y el BitLab como laboratorio de innovación, que nos enfocamos en ayudar y a impulsar innovadores disruptivos, emprendedores que estén utilizando principalmente la tecnología para mejorar las condiciones de vida de poblaciones pobres y vulnerables en la región. Y a eso es lo que nos dedicamos con mucha pasión, mi persona, Masato, y todo el equipo de BitLab que nos acompaña. Es para mí un honor trabajar como especialista BitLab para Venezuela, teniendo ya varios proyectos activos en el país, siendo este uno de nuestros proyectos bandera, entendiendo bien lo que está pasando en Venezuela de ese ecosistema de emprendimiento de base tecnológica, un enorme talento que hay, que está generando productos y servicios para cubrir muchas necesidades que tiene la sociedad venezolana. Así que hoy queríamos, bueno, hacer esta presentación y esta conversación sobre lo que significa la economía plateada y la oportunidad que significa el envejecimiento, una realidad que está afectando a América Latina y el Caribe,
también, especialmente a Venezuela, donde también vamos a hablar de algunos datos y cifras del país, pero que lo vemos como una gran oportunidad. Y para ello se ha venido trabajando en los últimos años desde BitLab, liderado por mi colega Masato y con otros colegas del grupo, cómo poder entender lo que significa la economía plateada. Y hoy queríamos traer este importante tema a este contexto, invitándolos principalmente a dos cosas. La primera, a reflexionar sobre la importancia de lo que significa el envejecimiento. Éramos una región joven, éramos un país joven, pero las proyecciones hacia el año 2050, hacia los próximos años, es realmente de un envejecimiento acelerado. ¿Qué significa eso para nosotros? Y lo segundo es que puedan, ojalá, llevarse de esta sesión algunas ideas concretas, ejemplos concretos de emprendedores que han podido dar un giro, que han podido pivotear en sus emprendimientos para poder incorporar a la población adulto mayor como poder potencial mercado para sus productos y servicios. Así que les pedimos, bueno, tener toda la apertura y todo el interés de un tema como este, que es una tendencia importante en la región y que creemos puede ayudar mucho a fortalecer al programa Emprendetech. Masato, bienvenido y gracias por acompañarnos también. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias por la invitación. Siento muy honrado de estar aquí. Mi nombre es Masato Okumura, colega de Juan Pablo, también en BitLab. Los dos estamos en Washington, D.C. y soy de Japón y ya llevo 9 años en Washington, D.C. Y felicitaciones con todo lo que están haciendo el equipo de IESA y también todos que están conectados. Juan Pablo dijo muy, muy brevemente, así que voy a repetir de nuevo. O sea, nosotros estamos conscientes de todas las complicaciones que tiene Venezuela, además de toda la complicación que tiene la región. Y hasta hace unos años no podíamos hacer muchas cosas, pero liderado por Juan Pablo, hemos abierto el camino y ahora tenemos algunos proyectos y uno de ellos es siendo el proyecto de ustedes. Así que estamos muy emocionados de tener esos avances y quiero felicitar a Juan Pablo y también todos ustedes por haber llegado donde estamos y el reto viene ahora, ¿no? Así que ojalá podamos lograr cosas importantes juntos. Con eso entramos a la presentación. Ahora comparto una presentación. Lo que estamos pensando es la presentación le damos Juan Pablo y yo los dos juntos y en el medio daremos un descanso o sea, una pausa para recibir preguntas, interacciones y todo. Así que ojalá sea algo interesante para todos ustedes. La primera parte es un poco queríamos compartir dónde estamos con el tema de envejecimiento y por qué es relevante para todos nosotros. Creo que estoy compartiendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Perfecto. Alejandro, ¿la pueden ver? Creo que sí, esperaría que sí. Si no, nos avisen. Sí, perfecto. Dicen por el chat que también. Perfecto, gracias. Adelante, a todos. Adelante. Gracias. Arranco yo y después le paso en alguna parte a Juan Pablo. Como dice el título, el tema de envejecimiento, estamos empujando la iniciativa con el nombre de la economía plateada, que es algo positivo. ¿Por qué? Envejecimiento trae muchos retos, pero los retos vienen con muchas oportunidades y ustedes son emprendedores, así entiendo yo, emprendedores, creo que vale la pena que entiendan muy bien lo que se viene y qué oportunidad hay. Para arrancar, antes de entrar al tema de envejecimiento, un poquito de icebreak. ¿Esto qué es? LGBTQ, ¿no? Hasta hace un par de décadas, este mercado no era reconocido y muy poca gente estaba trabajando, pero poquito a poquito la iniciativa consiguió espacio en el mundo y ahí encontraron que hay mercado también. Y hoy por hoy hay muchas estimaciones, pero dicen que es el tamaño del mercado relacionado a LGBTQ, tema de fashion, tema de hospedaje, tema de aplicaciones, etcétera, ya es más de 200 de billones de dólares en el mundo anual. Es un mercado enorme que no existía hasta hace unas décadas. Otro más. ¿Saben de esto? Esto es de una marca americana de leggings que se llama Spanx. Quizás en algunas
colegas mujeres saben de esto más que hombres. Una señora que se llama Sarah Blakery inventó esta cosa. Esta cosa, leggings, es para un poco calentar tus piernas y como ayudar tu movimiento, etc. Pero hasta hace unas décadas solo existía siempre leggings que cubre hasta la punta de los pies. Y ella, pensando en el uso y todo, pensó que sería muy útil cortar debajo del tobillo. Y lo propuso a varias marcas, pero nadie le hizo caso. Entonces decidió fundar su propia marca. Y hoy por hoy es una empresa que tiene venta de 400 millones de dólares al año. ¿Por qué comparto estos dos ejemplos, ¿no? En el mundo a veces puede existir demandas que otros no ven. Sobre todo no están atendidas porque no está representado bien ese mercado, porque la gente que representa ese mercado no tiene poder, no tiene espacio en el mundo. Puede haber un mercado escondido. Ese aspecto se puede aplicar para el tema de envejecimiento también. Con eso entramos al tema de hoy. Hoy por hoy, son 70 millones de personas en la región de América Latina y el Caribe que son mayores a 60 años. Esta cifra ha duplicado en las últimas tres décadas y va a ser doble de nuevo en las siguientes tres décadas. Hoy por hoy, más o menos uno de cada ocho personas es mayor a 60 años. Y en 30 años, 2050, en menos de 30 años, va a ser uno de cuatro personas. Otra vez doble. Un poquito más, muy rápidamente. Antes de eso, perdón. Este envejecimiento, como ven, la tasa de los mayores sube del lugar quinto a tercero en 30 años, comparado con otras regiones del mundo. Ese envejecimiento, de hecho, viene más rápido que cualquier otra región, como Asia, Europa, América del Norte, ha tenido experiencia. Entonces, nosotros enfrente tenemos un envejecimiento más rápido que nadie ha tenido experiencia. Es muy importante tomar nota de eso. Muy rápidamente, esto es Sevenía pirámide de población de la región. Esta es América Latina y el Caribe. Y solo les digo que iba a hacer lo mismo con Venezuela, pero básicamente la tendencia no hubo mucha diferencia. Entonces, en Venezuela también pasa algo parecido, menos algunos aspectos pequeños por el tema de la migración, pero la tendencia básica es lo mismo. Entonces, 1990, el pirámide de población se veía así. Se entiende muy bien por qué se llama pirámide de la población, ¿no? Pero esa pirámide se va deformando. Esto es 2020, más o menos ahora. Y 2050 sería así. Ya hay menos jóvenes y más mayores. Si cortamos la parte de arriba, estos tres gráficos, así se veía 90. Hoy por hoy así, un poco más gordo, y 2050 así. Es lo que va a pasar. Y realmente es importante tratar de visualizar lo que se viene, que es muy difícil porque visualizar el futuro es difícil, pero pensar qué va a pasar. Una imagen que se viene a la mente de muchas personas pensando en el envejecimiento es este: la gente se enferma, la gente se pone débil, a veces pierde la capacidad de movilidad. Entonces, necesita apoyo. Tema como iniciativas o enfoques asistencialistas. Y es muy importante tener ese enfoque porque, de hecho, hoy por hoy, 12% del PIB va para el tema de gasto de pensiones y salud. Y esto, otra vez, más o menos doble, un poco menos de doble, 19% en 2050, es lo que se espera. Esto es un reto muy grande para la sociedad y para el gobierno de cada país. Al mismo tiempo, todos estos gastos pueden significar muchas oportunidades de negocio.
Ahora, también queremos que vean otra parte. Hoy por hoy, nosotros podemos vivir más tiempo con buena salud. Entonces, las personas pueden gozar tiempo con buena salud, quizás viajando juntos, haciendo ejercicios. Aparentemente, muchos son mucho más hábiles que nosotros mismos. Y lo más importante quizás es no solamente gozar, disfrutar la vida, muchos pueden, y nosotros también, podemos seguir aprendiendo, trabajando y contribuyendo a la sociedad más que antes, teniendo 60, 70, 80, 90 años incluso. Queríamos compartir esta foto. La señora del lado derecha, se llama Masako Wakamiya, mi compatriota, que hoy por hoy tiene 88 años, si no me equivoco. ¿Saben quién está al lado izquierdo? Bueno, algunos habrán adivinado. Es Tim Cook, CEO de Apple. ¿Por qué están reunidos ellos los dos? Masako, después de jubilarse de un trabajo administrativo de un banco, encontró el mundo de videojuegos y computadores. Y quería buscar videojuegos que, más bien dicho, jugar en celulares, iPhone y smartphones, y no encontró nada que le guste, porque ningún videojuego estaba diseñado para ella o su generación. Entonces decidió armar su propio videojuego, empezó a estudiar programación y todo, y de hecho armó un videojuego y lo lanzó en App Store. Eso llamó la atención de Apple, Tim Cook, y la invitó en un evento. Ella es un ejemplo súper fuerte de cómo las personas mayores de hoy en día tiene capacidad potencial de romper paradigmas y prejuicios que llamamos edadistas hoy en día. Para que sepan, ellos resultaron ser muy buenos amigos y cada vez que Tim Cook visite a Japón, busca a Masako y se reúnen. Y hoy por hoy Masako, siendo muy ocupada, la contrataron en la agencia digital del Ministerio de Economía que acaban de establecer el año pasado o antepasado quizás como asesora especial, y sigue siendo programadora y también YouTuber, etcétera. Súper proactiva y es una de mis ídolas en ese lado. Ok, estos conceptos es lo que queríamos un poco compartir con ustedes. Voy a compartir algunas iniciativas que nosotros, como BitLab y Grupo Bit, hemos estado empujando en los últimos años. Si tienen la pantalla y celular, quizás pueden sacar foto de código QR. En 2021 hicimos la primera publicación, que está al lado izquierdo, sobre la economía plateada. Más o menos compartimos los análisis básicos de los datos y también en la visión de que queríamos enfocar no solamente para el lado difícil y pesado, sino también para el lado productivo, positivo del envejecimiento. Y el segundo, que está al lado derecha, es el primer intento del mapeo de los actores en la región. Hemos identificado 240 actores en la región. Fue hace 2 años. No decimos que esto es un mapeo completo, pero un primer intento de los actores. Y ahí encontramos algunas tendencias. Uno, el tema de cuidados, atención a la dependencia, sigue siendo un tema naturalmente muy fuerte, cada vez más fuerte, y considerando que no hay tantos recursos y apoyos, o al menos que no son suficientes, hay una tendencia de fortalecer servicio de atención a la dependencia en el domicilio. Esa es una tendencia que hemos visto ahí. Y otro es, hay muchos intentos de usar tecnología para manejo de enfermedades crónicas, en métodos preventivos, etc. Luego,
Un tema muy interesante es hipotecas inversas. Después compartimos un ejemplo, pero hipoteca inversa muy rápidamente es cómo aprovechar el inmobiliario que tienen los mayores para vivir bien los últimos años. Y es algo que se usa bastante en otras partes de del mundo, pero están entrando a la región. Luego, para el lado positivo, como dije, la gente puede trabajar e incluso emprender. Aquí estamos hablando de emprendimiento de las mayores, personas mayores, no para las personas mayores, ¿no? Entonces, hay muchas iniciativas que apoyan al empleo y emprendimiento de las personas mayores. Y un tema como transversal es el tema de inclusión digital. Eso también hay que tener un poco de cuidado, porque nosotros creemos y decimos que los mayores no saben manejar la tecnología. Mirando el ejemplo, por ejemplo, de Masako, no se aplica a todos. Hay muchos mayores que manejan el tema digital muy bien, mejor que muchos de nosotros, pero hay una tendencia también que es cierto que no todas las personas mayores saben manejar bien el tema digital. Entonces, el tema digitalización a veces excluye a los mayores, que es un tema grande. Eso nos llevó a un tema particular, que es finanzas plateadas. Es uno de los ejemplos de muchas oportunidades, pero en el mundo de finanzas, bancos están avanzando digitalización. Y uno de los síntomas de la digitalización es cerrar los locales, porque nadie va a los locales. ¿Cuándo ustedes han ido a un local del banco? Yo desde hace 3 años no he ido a ningún local del banco, porque todo se hace en aplicaciones o páginas de web. Pero los mayores siempre iban. Ahora perdieron esa opción de ir a los locales, están perdiendo en todas las partes del mundo. Entonces, es una exclusión que está pasando en el mundo financiero. ¿Cómo abordar estos temas? Y también hay muchos temas de fraudes para atacar a los mayores. En Japón, lamentablemente, está de moda y creo que está llegando a todas las partes del mundo. Llaman a tu abuelo de repente diciendo que soy yo, tuve un accidente y necesito plata, ahora te paso la palabra a un abogado que está aquí. Y ahí, lamentablemente, muchos caen en eso, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar prevenir esas cosas? Eso es uno de los ejemplos y uno de los temas que manejamos nosotros, que también aquí comparto el código QR de una publicación que hicimos al final del año. Es una lectura muy fácil, igual que otras dos publicaciones de los ejemplos, para que ustedes quizás se inspiren, no necesariamente estén trabajando en el mundo de finanzas, pero creo que se puede inspirar un poco qué demandas hay en el mundo. Así que estas cosas hemos venido avanzando, y con eso paso la palabra a Juan Pablo para que comparta un poco dónde estamos en Venezuela. Gracias, Masato. Sí, queríamos traer también un poco de este contexto latinoamericano, aterrizarlo a Venezuela, dándole algunas cifras particulares, digamos, importantes, y que, aunque hablan, digamos, de un reto muy grande para la sociedad, también de una gran oportunidad que existe potencialmente para ustedes como emprendedores. Y es la tendencia generalizada y acelerada de este porcentaje de población mayor de 60, como, digamos, esas proyecciones con citas, en este caso con cifras del 2018, ponían a Venezuela, digamos, en un nivel medio de la región, donde podía llegar a alcanzar un 22% de población en 2050 de mayores de 60 años. Pero vemos la siguiente. Hay un dato, digamos, de cuál es la relación, y algo que hemos estado estudiando desde BitLab en alianza con algunas organizaciones en Venezuela, vinculado al tema de la migración y el envejecimiento de la sociedad venezolana. Y efectivamente, digamos, como sabemos, esas cifras de los más de 7 millones de migrantes venezolanos que han salido en los últimos años, ha sido población principalmente joven. La población migrante venezolana ha tenido principalmente entre 15 y los 50 años de edad. Eso ha dejado a la población adulto mayor en Venezuela en una condición, o con algún familiar que sigue en el país, en alguna condición de cuidado de algún nieto o hijo,
o solos. Y efectivamente eso ha significado que Venezuela esté envejeciendo más rápidamente que el resto de la región. Es decir, Venezuela tenía que tener, siendo un país relativamente joven en los años 90, cómo podía alcanzar un envejecimiento para los años, para el año 2050, de una manera mucho más progresiva y poco a poco. Sin embargo, el tema del fenómeno migratorio que ha pasado en Venezuela en los últimos años ha acelerado esto en 20 años. Es decir, que se adelantó en el país el envejecimiento, alcanzando un 13% de población con más de 60 años actualmente, según cifras de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida y de algunas organizaciones asociadas de sociedad civil en Venezuela. Habla de, además del reto, digamos, económico, como el 62% de los adultos mayores reciben un ingreso propio menor a los $5, digamos, en temas, digamos, de poder vivir de pensión o de retiro, y cómo ese envejecimiento anticipado de la población ha planteado nuevos retos de adaptación y de vulnerabilidad para esta población en el país. Siguiente. Hoy en día se calcula, según cifras de algunas organizaciones de sociedad civil validadas, que pueden vivir entre 500 y 600 mil adultos mayores solos en Venezuela debido precisamente a la migración de hijos o familiares directos. Y esto ha tenido un impacto central de la migración en la población, entendiendo la falta de sustento, la carencia de oportunidades económicas que ha tenido la población adulto mayor en Venezuela, la muy limitada oferta de productos y servicios dirigidos a cubrir sus necesidades, o cómo la aproximación a la asistencia de adulto mayor siempre se ha dado desde un poco del enfoque social o el enfoque, digamos, de cuidado de salud. Pero no se ha de repente pensado en la oportunidad de mercado que genera la población adulto mayor en Venezuela para muchos emprendedores y para mucho sector privado. Y eso es la razón por la cual queríamos traer el tema de economía plateada a Emprendetec, pensando en la posibilidad de que sea también un tema focal para las próximas cortes, de poder promover no solamente identificar más emprendedores que estén pensando ya en productos y servicios para la economía plateada, sino invitarlos a ustedes y a nuevos emprendedores de base tecnológica a tratar de agregar en sus modelos de negocio productos y servicios enfocados en la población adulto mayor en Venezuela, porque si bien es cierto, existe una gran vulnerabilidad de esta población, también representa una gran oportunidad. Y aquí hay dos datos interesantes de esa oportunidad. Uno es que efectivamente tenemos datos de que de esta situación de la población adulto mayor en Venezuela desfavorece desproporcionalmente a las mujeres mayores. En Venezuela solo el 11% de las mujeres son activas económicamente a partir de los 65 años, en el caso de los hombres ese porcentaje es un poco mayor. Y lo segundo, y que es muy interesante, es que el principal sustento del adulto mayor hoy en día en Venezuela deriva de la remesa recibida o el financiamiento de productos y servicios por familiares en la diáspora. Es decir, hijos, nietos que ayudan a su familiar adulto mayor en Venezuela pagando productos y servicios, y vamos a ver algunos ejemplos de qué tipo de servicios, pero estamos hablando de acceso a alimentos, acceso a medicinas, transporte, servicios de salud, inclusive servicios de acompañamiento emocional, que son pagados en muchos casos por una remesa indirecta, es decir, que no el adulto mayor no recibe de repente el aporte que el familiar le mande, sino que puede recibir, digamos, una oportunidad de acceder a un producto o servicio que mejore su condición de vida en Venezuela. Para cerrar, esta oportunidad de adulto mayor en Venezuela y el mercado que representa, si lo conectamos con la remesa, estamos hablando que solamente en los últimos años Venezuela ha recibido cerca de unos 4.200 millones de dólares en remesas, ha sido un 75% de crecimiento en los últimos años, teniendo una conexión directa prácticamente con el 83% de los hogares en el país. De alguna u otra manera, independientemente del monto, ha habido una conexión con la remesa. Entonces, ahí creemos que para ustedes como emprendedores, pensar en este mercado y en la posibilidad de unir esfuerzos con la diáspora puede dar una gran oportunidad, no solamente de apoyar y mejorar las condiciones de vida de la población adulto mayor en Venezuela, sino en poder construir un nuevo mercado de productos y servicios orientados a esta oportunidad. Así que ahí, digamos, queríamos traerles estos datos porque el tema de economía plateada en Venezuela es muy vigente, es necesario y a la vez representa para ustedes y para el sector privado en general una gran oportunidad de mercado. Masato. Quizás aquí paramos una vez y si hay comentarios, reacciones y preguntas, estamos muy felices de contestar o discutir con ustedes. No sé si han llegado algunas preguntas por varios canales que tenemos.
no sé si pueden directamente abrir el micrófono. Sí, Alejandro, abiertos a preguntas, comentarios, micrófono, sí, bueno, por chat. Realmente la gente está saludando y comentando en general, pero podemos aprovechar de ver esas oportunidades que tú ves, Juan Pablo, en Venezuela, esas oportunidades que le estás dando incluso a nuestros emprendedores que están aquí reunidos y también a los que nos están viendo por YouTube. Vamos a decir, ¿tienes algunos ejemplos de servicios que puedan ser explotados en estas oportunidades que está viendo el BuildLab? Sí, eso lo conecto con lo que nos pregunta, me parece, Paola por el chat, que si tienen estadísticas de los servicios que ya se están cubriendo actualmente. Efectivamente, en Venezuela, particularmente en el mercado de Venezuela, en la información que existe es más vinculada a los niveles de vulnerabilidad de la población adulto mayor. Hay encuestas nacionales, como la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, liderada por la Universidad Católica, y algunos trabajos de organizaciones de sociedad civil que nos han podido dar información sobre la situación de vulnerabilidad y cuáles son esos principales servicios o productos que necesitan. Yo lo pudiera resumir, digamos, en tres grandes cosas. Lo primero es el tema, digamos, de productos y servicios específicos orientados al adulto mayor, que están conectados a oportunidad de acceso a alimentos, medicinas, transporte, cuidados no solamente en temas de salud, sino inclusive cuidado emocional o acompañamiento, sobre todo para el adulto mayor que quedó solo. Lo segundo, todo lo que tiene que ver con el tema de seguros. Hay un gran mercado también y hay varias iniciativas de empresas de seguro en Venezuela que han tratado de pivotear y de pensar en mejorar sus productos para que la persona mayor de 60 años pueda ser cubierta por el familiar que está en el exterior. Entonces, ahí en el tema de seguros de salud hay un mercado que también ha ido creciendo. Y lo tercero, creería yo, también tiene que ver un poco con el tema de finanzas plateadas. El hecho de algunas fintechs, algunas billeteras digitales que han estado pensando en Venezuela también cómo poder hacer más fácil esa ayuda, digamos, del familiar en la diáspora. De ejemplos concretos lo vamos a mostrar ahorita más adelante, un par de emprendimientos que yo conozco y que creo que pueden, digamos, pueden ser buena referencia para entender el mercado potencial en Venezuela. Ahora le voy a dar la palabra a Isabel Huerta, que quiere conversar y quiere, haz tu pregunta brevemente al panel para que todos tengan la oportunidad. Isabel, tienes la palabra. Bueno, ¿me escuchan? Sí, pero realmente escuchamos. Realmente no es una pregunta, solo que me gustaría comentar que nosotras justamente, bueno, mi grupo, nosotros somos, bueno, estamos de parte también de la Universidad Metropolitana y precisamente nuestro proyecto está enfocado en esto precisamente. Nosotros somos Yeyito Up y nos encargamos de, bueno, brindar un apoyo físico y emocional a las personas de edad avanzada a través de diferentes servicios. Por ejemplo, tenemos el servicio de acompañamiento a tareas cotidianas, por ejemplo, diligencias, entre otras cosas, y también actividades recreativas que pueden ser tanto individuales como grupales, precisamente por ese apoyo emocional. Y también se nos había ocurrido también el tema del servicio de enfermería. Y justamente nosotros con el producto mínimo viable, nosotros hemos realizado diferentes investigaciones y análisis en el mercado y nos hemos dado cuenta precisamente de esto, que, por ejemplo, uno de nuestros clientes precisamente son personas que están en otro país, pero también existe un cliente potencial que se encuentra en Venezuela, por ejemplo, los adultos, los hijos de estos adultos mayores que se encuentran sumamente ocupados y precisamente se les dificulta, por ejemplo, acompañarlos a sus tareas, a sus diligencias cotidianas y de brindarle este acompañamiento en casa. Entonces, vemos muchos adultos que se encuentran solos, en donde su principal entretenimiento, por ejemplo, es la televisión. Entonces, precisamente, nosotras al principio, bueno, cuando entramos al programa de Emprendetech, nos dimos cuenta de esta necesidad y por eso es que nosotros empezamos a trabajar precisamente con este sector, ya que vimos una necesidad muy importante en el país. Excelente, Isabel. Y uno, el comentario de Isabel con otros que han dado
en la sala que tenemos acá con los emprendedores que hablan de que los adultos mayores también se están integrando a la tecnología y están haciendo, incluso en el mercado de la educación, puede haber inclusión del adulto mayor para que puedan dar conocimientos adquiridos, porque hay algunos que ya manejan bien la tecnología. Incluso el caso del papá de Ana Salazar dice que incluso ha tomado cursos de fotografía digital y edición. Pero quería preguntarle a Masato ¿Qué experiencia tienes en cuanto a América Latina? Están conectados gente de Chile, gente de Brasil y gente de México, por ejemplo. ¿Hay alguna visión? ¿Esto es algo que se repite y que es generar estas características en toda América Latina? ¿O realmente hay algunos matices en algunos países? No, gracias. Primero, es una iniciativa que estamos empujando en toda la región. Entonces, de hecho, después queremos compartir muy brevemente, pero tenemos ya 15 proyectos en la región arrancando. Entonces, es algo que se viene para toda la región. Ahora, algunos países están más avanzados que otros países. Por ejemplo, Uruguay, Argentina o algunos países de Centroamérica están más avanzados en términos de números demográficos. Entonces, naturalmente, ahí habrá más demandas, pero prácticamente vienen a todos los países. Y 20 años, 30 años, pensando en este tema tan grande, es muy poco tiempo. Entonces, la idea es hacerlo en todos los países. Y quizás aprovecho a comentar un poco el comentario de Mariana, que le dio un poco miedo, dijo ahí en el comentario, porque es una población muy vulnerable. Hay que entender mejor qué ideas tenían, etcétera. Pero con esa limitada información, un poco de reacción. Uno, posiblemente esa mirada de que la población sea vulnerable puede ser un poco como hay espacio de liberar tu sesgo. Puede que no, depende de lo que piensas, pero vale la pena revisar qué es el tipo de población que realmente está hablando, porque tal como dicen varios, ahora están con buena salud y están con buen manejo digital que tenía, decía alguien ahí en el comentario. Sí, Ana Salazar decía eso, ¿no? Entonces, ese es un punto. Y también algunos, no todos, pero algunos mayores son más ricos que cualquier otra generación. Y otro tema es, hoy estamos hablando de envejecimiento y por lo tanto estamos hablando de las mayores, pero es una trampa y un error que a veces caímos. No deberíamos ver esa población como algo separado, independiente, solito, sino es una secuencia y todo lo que hacemos, tanto del lado de beneficiario, clientes, como del lado de proveedor de servicio y empresa, hay el tema intergeneracional. Y eso, el tema de intergeneracionalidad es algo que se habla cada vez más. Entonces, eso también podemos pensar, tanto del lado de clientes como del lado de proveedor. En la empresa deberíamos tener un equipo intergeneracional y el del lado del cliente también. Esos comentarios quería dar. Perfecto. Aquí, desde el canal de YouTube de Yes School of Management, nos comentan que han pensado en influir en la toma de decisiones de políticas o de decisiones públicas para incorporar al mercado laboral a adultos mayores o prolongar en las empresas a las personas que van cerca de la jubilación. ¿Hay proyectos de reconversión laboral de los adultos mayores para incorporarlos al mercado laboral? Esto es algo que se, tanto en la sala como en YouTube, se está comentando. Perfecto. Eso también tomo yo y Juanpa, si quieres, después me complementas. Uno, sobre la política, bueno, nosotros somos BitLab, pero nuestro hermano grande o papá grande, no sé, es BIT, que trabaja con los gobiernos. Entonces, no digo que estamos como tratando de influenciar directamente a la política, pero estamos trabajando de cerca con el sector público para mejor llevar este tema, ¿no? Así que esa es mi respuesta. Y luego, sobre la reinserción laboral, tenemos un par de proyectos relevantes. Dos, muy rápidamente comparto. Uno en Perú, con Fundación Romero. Romero es un conglomerado local que tiene varias empresas y tiene una fundación para
que maneja varios temas, incluyendo el tema de la capacitación de los empleados. Un proyecto que estamos haciendo es aprovechando el canal y la infraestructura que ya tenían sobre la capacitación de los empleados, tener unos cursos especiales, especialmente diseñados para los empleados mayores a 50 años, para que, uno, ellos se queden relevantes en el mundo laboral, sobre todo reforzando el tema digital, y también que tengan mejores opciones después de la jubilación oficial. Puede ser empleos nuevos o puede ser emprendimiento. Y otro proyecto algo similar en Argentina, estamos haciendo con una ONG que se llama Eidos, junto con otra ONG Diagonal, que se enfoca más en el tema digital y de tecnología, pero ahí quiero resaltar que como socios tenemos empresas grandes como Salesforce, Accenture, Microsoft, IBM, Google, que se suman con alguna contribución financiera y también con toda la capacidad tecnológica y conocimiento, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que las grandes empresas también están empezando a mirar este tema. Eso es muy importante porque esa es como que el tejido empresarial completo, o sea, el emprendimiento con la gran empresa haciendo sinergia. Y aquí dice Eddie Romero, creamos un fanpage que se llama Control Parental, es otra de nuestras iniciativas justamente pensando en todas las necesidades no cubiertas de este sector, ya que conozco de cerca las consecuencias de la migración en familias venezolanas. Sí, el tema migratorio también es importante y el sector más vulnerable, si se quiere, son los abuelos que llegan a un país donde aparte que tienen que adaptarse a un ambiente adverso, capaz que tienen estas iniciativas y requieren este apoyo y este impulso a sus iniciativas. No sé, algún comentario que quieran Alejandro, resaltar, dígame. Sí, quería comentar que efectivamente, digamos, bueno, del tema migratorio efectivamente están las dos caras, ¿no? Un poco del adulto mayor que haya migrado y la condición en la que esté. Y lo difícil, digamos, que por supuesto para las personas que hayan migrado a cierta edad se les hace más difícil. Si para el joven lo es, para el adulto mayor a veces lo es más. Pero en este caso también, digamos, pensando en lo que significa la situación del mercado y de la oportunidad en Venezuela, es pensando en ese adulto mayor que sigue en el país. Y el segundo comentario era un poco pensar en, cuando hablamos de economía plateada, de repente lo pudiéramos pensar en el adulto mayor desde cuatro perspectivas. Una, desde la posibilidad de que ese talento, y lo he comentado varios en el chat, cómo seguir aprovechando ese talento, ese conocimiento que el adulto mayor construyó durante su vida útil laboral, por ejemplo. ¿Qué pasa después de la jubilación? Pueden ser asesores, pueden ser consultores, pueden ser directivos de startups, de emprendimiento. Lo hemos visto en otros países de la región, como personas, digamos, jubilados de las grandes empresas en Venezuela, digamos, de las empresas más conocidas y talentosas, cómo poder reincorporar ese talento, por ejemplo, al sector emprendimiento, como ha estado pasando en otros países. Esa es una vía. La otra es pensar en esa población como receptores de productos y servicios de nuestros emprendimientos. Y lo otro también es cuando el adulto mayor se anima a emprender. Una cosa es emprender para el adulto mayor y otra cosa es el emprendimiento de adulto mayor. Y aquí, digamos, todos son válidos y la idea es que la economía plateada y en esta nueva visión que queremos impulsar en Venezuela y que ahorita les comento la buena noticia de que estamos empezando a diseñar el primer proyecto de economía plateada en Venezuela con varios socios conocidos, digamos, del sector académico, del sector de sociedad civil y del sector privado en Venezuela, poder construir esta primera visión sobre esos distintos enfoques de la economía plateada. Y termino diciendo que uno de los comentarios, y que creo que es clave precisamente para poder promover que sus emprendimientos y otros en el futuro trabajen en este tema, es tener data, es tener información. Y eso es parte de lo que el proyecto va a buscar. Es decir, con financiamiento nuestro de BitLab y con financiamiento de contrapartida del sector privado y de distintas organizaciones que quieren ayudarnos en Venezuela sobre este tema, vamos a poder sacar algunos reportes de investigación y de conocimiento importantes que le van a servir a todos ustedes y ojalá a otros emprendedores hacia el futuro para entender cuánto es esta población, dónde están ubicados, qué tipo de productos y servicios necesitan y a partir de ahí generar una demanda y un mercado para ellos. Así que eso es parte, digamos, del trabajo y esta conversación de hoy sea un poco un abreboca a esa estrategia de trabajo hacia el futuro. Excelente, excelente, porque eso habla de proactividad y de ver esta oportunidad de una manera
de captar oportunidades y de hacer sinergias con otros proyectos para entender bien este sector. No sé, ¿qué países se han sensibilizado más con el tema? Ya hablaron de Argentina, de Brasil, México, pero ¿alguno que tú consideres que es muy novedoso y que quieras resaltar? Quizás Uruguay puede ser, pero podemos aprovechar esa pregunta para seguir nuestra presentación, sí, si te parece. Perfecto. Sí, porque justo... Sí, y esta segunda parte de la presentación puede mostrarles ejemplos concretos. O sea, vamos a aterrizar a emprendimientos e iniciativas que han entendido esta oportunidad y que van a poder también mostrarles un poco dónde estamos trabajando. Y esto es como los 15 proyectos, de hecho creo que es ahora 16 que tenemos. Nosotros estamos manejando con estos 4 subtemas. Uno es emprendimiento, después salud, cuidados, talento y empleo e innovación financiera. Y tenemos varios proyectos. El que comenté de talento y empleo son 2 proyectos que están en la columna de talento y empleo, el uno de Argentina y otro del Perú, y tenemos varios proyectos de tema de cuidados, etcétera. Algunos son muy de emprendimientos que vamos a compartir ahora. Y el último de la columna de la izquierda es el proyecto que Juan Pablo acaba de mencionar. Y no sé, no hemos hablado de esto, pero quizás en algún momento el equipo de este proyecto puede venir a una de esas sesiones con ustedes para que entienda mejor y todo, ¿no? Pero estamos muy felices de empezar este tema. Todavía no está aprobado y estamos en preparación, pero vamos avanzando. Y con eso vamos a compartir alrededor de 10 como ejemplos de emprendimiento que está en la región o en otra parte del mundo, pero con la población mayor. Muy rápidamente vamos a pasar y después tengamos un espacio de interacción de nuevo. Esto es de Uruguay, Nudaprop. Comenté ya en la primera parte, pero es algo como hipoteca inversa. Algunos saben este concepto y otros no, pero muy brevemente, cuando tú compras la casa, haces un préstamo, hipoteca, y pagando el préstamo, y después de 30 años, 100% es tu casa. Ahora, tú tienes ya esa casa, pero a veces algunos mayores tienen la casa ya pagada 100% tuyo, pero no tiene liquidez de cash para vivir mejor en los últimos años de su vida. Entonces, la idea es, teniendo esa casa, dar un instrumento financiero que yo, siendo mayor con casa, pero no tengo mucho cash, puedo recibir cash, y cuando yo vaya a otro mundo, tenía que pagar en esos cash que me han dado con el valor de la casa. El diseño es mucho más complejo y todo, pero es un tipo de fintech que están empezando en Nudaprop, y es un emprendimiento de 2 jóvenes emprendedoras, muy piras, muy, muy interesante. Ojalá te puedan conocer en algún momento mejor. Pues siguiente. Este es Maturi de Brasil. Justo como tenían preguntas varios colegas aquí, es el tema de reinserción y capacitación y también empleo matching de los mayores. Por un lado, capacitan a los mayores y también dan servicios de matching. Y por otro lado, trabaja con empleadores, las empresas, para que miren estas ofertas y hacen como un tipo de matching. Maturi en Brasil. Este es Anaquea, junto con Nudaprop. Maturi no, pero Nudaprop y esto nosotros estamos apoyando directamente. Anaquea es de México, un poco como Maturi, pero en el mundo de cuidados, de los cuidadores. Entonces aquí la demanda de cuidados va a seguir subiendo. Hoy por hoy, más o menos 8 millones de personas se estima que necesitan el servicio de cuidados. Y otra vez en 30 años va a ser no doble, triple, 23 millones en la región, es lo que se estima. Entonces, ¿cómo
prepararnos para esa situación, fortaleciendo el sistema de cuidados. Es un gran tema en muchos países, en algunos países ya, en otros países en algunos años. Entonces, este es un emprendimiento que capacitan a cuidadores y conectan con la demanda. Es súper, decir, es súper sencillo, pero no hay muchos casos como esto. En Estados Unidos hay un montón de emprendimientos de este estilo y, de hecho, algunos están llegando a ser unicornios y están trayendo esos modelos innovadoras en la región, desde México, pero están expandiendo a otros países. Este es un tema muy, muy de salud, pero es uno de los temas que los mayores sufren más que jóvenes, más jóvenes, es el tema de cataratas de ojos. Y en el mundo, por ejemplo, en Estados Unidos, en Japón, muy poca gente pierde la vista con cataratas, pero en países en vías de desarrollo, sobre todo en las zonas rurales o en los grupos más vulnerables económicamente, todavía mucha gente pierde la vista, la visión con las cataratas, y eso es la primera razón de la pérdida de las visiones en el mundo. Ahora, ¿por qué es eso? Porque tienen que ir al hospital donde hay una máquina grande para que chequeen bien y después tratamiento. Entonces, tú vas solo cuando ya está muy mal y los ojos están bastante blancos, ¿no? Esta máquina que se inventó Wii Inc., una empresa japonesa que está haciendo un piloto en Brasil, que es iPhone o otros smartphones, o sea, inventó un dispositivo que funciona con iPhone. Una camarita, pones en iPhone y yo recibí una capacitación de 5 minutos y ya puedo hacer como la medición, sacar la foto. Y la foto se manda y se analiza con inteligencia artificial para identificar casos sospechosos, etc., ¿no? Así se democratizó, se están democratizando el diagnóstico de cataratas. Un par más. Esto también es de salud. No pausa. Quizás un poquito antes, a veces nosotros lo llamamos generación invisible. Yo puedo estar ahí, tengo 43 años, pero 40, 50 años, quizás todavía en muchas categorizaciones no llegamos a ser mayores, pero estamos llegando. Y uno de los temas que las mujeres, más que los hombres, después abro comentarios, pero sufren es el tema de menopausia. Y hay muchos análisis, artículos que están identificando que menopausia está siendo una de las barreras para muchas mujeres profesionales. Entonces, este emprendimiento ofrece apoyos de diagnóstico y hay conexión con algunos apoyos médicos o en, ¿cómo se dice? Psiquiatras, etcétera. Y eso es un servicio que están dando esta empresa No Pausa de Argentina. Y ahora, obviamente, hay otro tema de andropausia que también hay que ver. Se habla aún menos, pero hay muchos que sufren con este tema que queríamos como enfocar también. Aquí paso la palabra a Jeppy, creo. Sí, gracias Masato. Sí, queríamos traer otros ejemplos más y seguir, digamos, con esta lista de ejemplos para inspirarlos, ¿no? Para que se den cuenta de que es un movimiento que es global y donde efectivamente para cualquier emprendedor significa una muy interesante oportunidad de negocio pensar en la población adulto mayor. Esta es una startup que se llama Pillow Health, de aquí de Estados Unidos. Es un compañero de salud digital, proactivo y seguro, como llaman ellos, y que simplifica las rutinas sanitarias más complejas mediante una combinación de inteligencia artificial adaptativa y un hardware cuidadosamente diseñado para eso. Y se fijan, digamos, en el hardware, que es el que está abajo a la derecha de la imagen, es un dispositivo, digamos, muy bien diseñado, muy al estilo, digamos, Apple, digamos, como muy simple, que tiene un dispensador de las pastillas, por ejemplo, que un adulto mayor necesite tomarse cada ciertas horas, medicadas, por supuesto, por su médico tratante, con una interacción de voz que puede recordar, hacer recordatorios de audio,
La persona inclusive puede interactuar con el adulto mayor sobre sus tratamientos, recordarle sus citas médicas, recordarle, digamos, temas del tratamiento adicionales a la pastilla. Entonces, es un dispositivo que ha tenido mucho éxito en Estados Unidos, que ha ido creciendo y que efectivamente ha podido, digamos, llegar a ese tema de cuidado, pero por supuesto en este caso con un componente de desarrollo tecnológico y de inteligencia artificial bastante avanzado. Otro ejemplo es Papapal. Papapal también es una iniciativa, emprendimiento en los Estados Unidos. Me parece que también ya está en otros países. Y si mal no recuerdo, hay un emprendedor venezolano involucrado también en la fundación como founder. Y Papapal es una plataforma que conecta a sus afiliados, a los miembros y a sus familiares con personas reales de ayuda para acompañamiento, tareas diarias, transporte y mucho más. Lo que promueve es una conexión humana vital que permita que el adulto mayor pueda tener ese acompañamiento y esa ayuda de personas que no las tiene cercanas o porque los familiares no están o por diversas razones. Así que es una plataforma que ha tenido éxito, que ha crecido y que hoy en día está en expansión principalmente en Estados Unidos. Otro ejemplo, entrando en Venezuela, y me recuerda mucho, digamos, a lo que nos comentaba creo que era Isabel, sobre iniciativas, es lo que están haciendo los chicos de Mi Hijo Suplente, que es este emprendimiento enfocado en brindar un servicio de acompañamiento al adulto mayor y personas que requieren asistencia, tanto en sus actividades cotidianas como extraordinarias. Entiendo, durante la pandemia pudieron, digamos, crecer de una manera importante. Y bueno, la idea es que este tipo de iniciativas, digamos, más allá del crecimiento exponencial que puedan tener, son las que hablan de la oportunidad de mercado también que algunos emprendedores ya en Venezuela están viendo. Y otro ejemplo es Coco Market, digamos, más conocido, y que efectivamente, aunque no es específicamente dirigida, por ejemplo, al adulto mayor, sí ha sido muy utilizada por mucha gente en la diáspora para mandar medicinas o alimentos a sus familiares en Venezuela. Es una plataforma de muy fácil uso, rápida, digamos, segura, y que efectivamente ha podido crecer también ayudando a acercar a ese familiar de la diáspora a poder, sobre todo, mandar productos de primera necesidad a su adulto mayor en el país. Y otro ejemplo que queríamos comentarles, este de Elena, se lo cuentas tú, Masato, y yo les cuento después el último. Vale, perfecto. Eso no es, esta señora no es exactamente emprendimiento, pero diseñadora y modelo de ropas interiores para las mujeres mayores. Ahora que pienso, no sé si tiene línea para los hombres, espero que lo tengan también. Ella, hace unos años, quería salir de date, una cita con un señor que, si me acuerdo bien, creo que conoció por alguna app, no estoy 100% seguro, y quería comprar ropas interiores lindas, pero fue a una tienda y no tenía nada. Lo que tenían era como bombachas de color de piel, con incluso decía que tenía un bonito de decoración, etcétera, y no es lo que quiero, y buscó en el mercado, no existía, porque el mundo y el de fashion no entendía que hay demanda de este tipo de ropas y este tipo de romance en el en esa generación. Entonces ella inventó su propia marca y es como una de las ídolas en este mundo. Y esto está relacionado con el otro ejemplo que Juanpa ahora va a compartir. Así es, y el último ejemplo que le queríamos compartir y que es muy curioso y que ha tenido mucho éxito en Chile y que ya entiendo están en planes de expansión, es Ten Love. Es una, para todos que conocen Tinder o aplicaciones, digamos, de citas y para conocer personas, es una app de citas, pero para mayores de 50. Es un requisito para poder registrarse y trata, digamos, de conectar igual personas, digamos, de mismos intereses, que puedan generar actividades juntos, que puedan conocerse, que puedan enamorarse, ¿por qué no? Y precisamente, digamos, poder tener como esa vida y esa vida romántica y romance a partir de esa, digamos, de esa tercera edad. Así que yo creo que muchos de estos ejemplos, digamos, se los queríamos traer para inspirarlos, para invitarlos a que sepan que existen, que efectivamente hay un
hay un mundo del emprendimiento que está pensando en el adulto mayor, no solamente desde un tema de solidaridad o simplemente del cuidado de salud, sino desde la oportunidad de negocio que significa pensar en la población adulto mayor. Y en Venezuela no es la excepción, creemos que hay una situación y un contexto que invita a pensar en la población adulto mayor como un potencial mercado muy atractivo y que, por supuesto, permitirá también mejorar las condiciones de vida de estas poblaciones, sabiendo que todos los que estamos hoy aquí vamos a ser, digamos, de esa generación. Así que mientras más hagamos hoy, también seguramente vamos a estar mejor cuando nos toque el momento. Masato. Solo un punto para complementar, agregar, que es hoy naturalmente hemos compartido ejemplos muy enfocados a esta generación, pero tal como había comentado yo, aunque el negocio que cada uno de ustedes esté pensando no necesariamente apunta a esa generación, ahora 1 en 8 personas son mayores y ahora va a ser 1 en 4. Entonces, muy probablemente les conviene pensar bien en este grupo también, aunque no sea el enfoque. Y queríamos invitar a que también piensen enfocando en ese mercado que crecen y todavía muy poca gente está mirando. Hay mucha oportunidad. Gracias, Alejandro, y abiertos a preguntas y comentarios. Aquí comentan en YouTube que, bueno, hay países donde realmente el tema no se toca en lo absoluto, como el caso de Chile, según nos comentan en el chat. Pese a que es un país donde la tasa de envejecimiento es mucho más alta. Estas empresas que nombran no han pensado en impulsar a hacer visible este sector para definirlo como un mercado apetecible, comentan también. O sea, yo creo que tiene que ver con esto. O sea, que estas empresas que mencionaron realmente están haciendo el trabajo de intensificar la labor sobre el mercado que están haciendo, pues, que antes no se veía. Uh-huh. Así es. Y un poco como comenzamos toda esta presentación y estos ejemplos que comentaba Masato, por ejemplo, sobre el mercado LGBTQ+, o en ese momento el mercado de los leggings, o mercados que hace unos 20 años no se veían y hoy en día existen y son una realidad y que siguen creciendo, es un poco lo que está pasando ahorita con la economía plateada. Estas iniciativas que mostramos son ejemplos exitosos de modelos de negocio que han crecido, que les va bien y que efectivamente están viendo esa oportunidad. Y la idea es invitarlos a ustedes a verla con más tiempo, a verla temprano y a tratar, digamos, de pensar en que sus modelos de negocio y su producto y servicio pueda estar también incluido. Pero efectivamente mucho camino por recorrer, pero es algo que está viniendo para la región. ¿Cómo han recibido las empresas privadas, Masato? ¿Cómo ves que reciben este tipo de las grandes empresas, los big players? ¿Cómo reciben este tipo de información cuando se las has dado en algún otro foro? Sí, se sorprenden. Sorprende. Ahora, ya se están dando, ¿no? Como el caso del proyecto de Argentina, en dos sentidos. Uno, en muchas industrias, en muchos países, hay una falta de demanda de fuerza laboral. Entonces, incorporarlos a mayores en su fuerza laboral les conviene. Entonces, ¿qué necesitan hacerlo? Y otro lado, tienen que entender el mercado de las personas mayores. Y una anécdota que me compartió esa señora Masako que estaba hablando con Tim Cook, a ella, como ya es una ídola, ¿no? Entonces, muchas empresas, corporaciones grandes, la invitan para que como den consejos, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, una empresa de vivienda, ¿no? La invitan, oye, Masako, ¿qué necesitamos hacer? Y ella dice dos cosas. Uno, bueno, para empezar, en el equipo de ustedes, ¿hay alguna persona mayor? Silencio, ¿no? Obviamente, si quieren entender, tienen que trabajar con ellos, pero hoy por hoy, después de 60 o 65, se jubilan y punto. Eso hay que pensar de nuevo. Y otro comentario que también me gustó mucho de ella es, y bueno, ya entiendo, pero ¿cuál sería el mejor formato de la vivienda para los mayores? A ver, ustedes cuando tenían 20 años, ¿qué tipo de vivienda querían? Bueno, yo vivía con mi novia, yo vivía con mi familia, yo vivía solito. ¿Ves? Es diverso, igual.
Los mayores también tienen sus preferencias y situaciones muy diferentes. No lo vean como un grupo, un animal diferente que tiene una solución. Así que eso también, nosotros también caemos mucho en esa trampa, ¿no? Hay que pensar en muy bien cuáles son los denominadores comunes y cuáles son las diversidades que tienen. Pero volviendo a tu pregunta, las corporaciones están empezando a mirar el tema poquito a poquito. Y hay una pregunta para Juan Pablo. ¿De qué manera podríamos colaborar con su estudio y análisis del mercado de la economía plateada en Venezuela? Desde nuestra startup, que se llama Magmanía, nos encantaría poder entender la penetración de las personas mayores en el mercado laboral nacional. No, encantado de conectar con José, que hace la pregunta. Ahí les comparto por el chat mi correo también para contarles más. Es un tema que estamos iniciando en Venezuela, que tenemos ya 2 años trabajándolo, digamos, en conversaciones con distintos actores, con distintos sectores. Y sin duda hay mucho que se puede hacer. Vamos a necesitar mucho apoyo, porque precisamente visibilizar, en Venezuela hay que empezar por visibilizar el tema, de quitarle ciertos estigmas, quitarle ciertos prejuicios. Segundo, demostrar la oportunidad de mercado que representa, no solamente con números, sino también con los productos o servicios potenciales que se pueden ofrecer a este mercado. Y lo tercero, con promover que el sector privado tradicional en Venezuela, digamos, las grandes compañías, así como los nuevos emprendimientos, se metan en el tema. Y ya a partir de ahí, ojalá el sector público, digamos, se involucre más y digamos, pueda generar también un contexto más amable para este tipo de emprendimientos. Pero en principio creo que la investigación, la sensibilización y el poder, digamos, visibilizar la temática es el primer paso y encantado, digamos, bienvenido todo el apoyo que podamos tener. En el canal de YouTube nos manda saludos desde Los Nevados en Mérida, en el estado de Mérida. Es un pueblo pequeño, muy interesante el tema, dicen. Mi pueblo está totalmente aislado de la tecnología y quisiera ver cómo puede participar. Es, de eso un poco se trata también, de generar esa posibilidad de inclusión tecnológica, incluso en los lugares que hay más difícil acceso de tecnología. Otro comentario que nos hacen es, agradecemos mucho esta perspectiva en mochila.app, nos invita a pensar en planes para abarcar experiencias turísticas especializados para este sector. Hay registros de personas que desean vivir, y eso es bien importante. O sea, las personas jubiladas en el sector turismo también requieren una atención muy especial y una oportunidad. Bien, así bien es. El comentario de nuestra Paula. Quizás un comentario ahí para Paula. El tema del turismo es fascinante. No tenemos proyecto hoy por hoy, porque nosotros, como siendo en una agencia, una organización de desarrollo, nuestro enfoque siempre es apoyar, mejorar la vida de la gente pobre y vulnerable. Pero pensando desde el punto de vista de puro negocio, en el caso de Venezuela quizás el contexto puede ser diferente, pero hay un mercado inmenso de las personas mayores ricas. No necesariamente el negocio de Paula se enfoca a los ricos, pero siendo emprendedor, pensar en esa plata que existe en ese segmento es natural, y eso también a veces da en apoyo para después apoyar a la población pobre y vulnerable, ¿no? Así que esa parte de que exista un mercado inmenso en la plata de las mayores ricas, también hay que ser consciente, diría yo. Sí, también nos dicen desde el Centro de Innovación y Emprendimiento de la UCAP, nos saludan, excelente tema. Desde Tula, es un emprendimiento de Mariana Díaz, hemos venido pensando en la atención dirigida a las personas mayores y con animales de compañía, así como brindarles esta oportunidad en espacios para compartir con sus mascotas en acompañamiento. Excelente iniciativa de Mariana Díaz y Tula. Excelente. Me encanta. Así es. Esa es ganadora. Esa es una iniciativa. Y creo que esa reflexión de Mariana, digamos, y de otros que nos han comentado de cómo poder pivotear y pensarlo, era parte de lo que esta conversación quería traerles. Es decir, muchos de los emprendimientos de ustedes hoy en día de repente no tienen el enfoque de población adulto mayor, pero ojalá que después de esto lo repiensen. Piensen si efectivamente hay algún producto o servicio que estén ofreciendo que se pueda adaptar. Y digamos, tratar, digamos, de incluir y de entender que esta población y este mercado es atractivo hoy y sobre todo más hacia el futuro. Sí, yo creo que incluso en la conformación de los startups, de los equipos,
de los emprendimientos tecnológicos, que sea muy diverso el equipo, también es muy enriquecedor. O sea, no solo en edad, sino también en edad, género y bueno, y en intereses, porque eso lo hace, si estás pensando en este tipo de servicios, eso lo hace muy potente de cara al desarrollo de estos emprendimientos. Bueno, yo creo que acá en AgroCognitive hemos identificado, bueno, esto también es una buena noticia, que AgroCognitive ha sido reseñada en una publicación del BID como un emprendimiento que está llevando la sostenibilidad del sector agrícola. Pero ellos comentan que hemos identificado una necesidad de apoyo a los productores de la tercera edad que no tienen generación de relevo por temas de la diáspora. Y al no tener acceso a la tecnología y los servicios, se ven obligados a salir del negocio. Estamos diseñando un paquete de asistencia que les permita adquirir productos y servicios end-to-end del proceso productivo. Estamos en plena fase de idea, pero no sabíamos si estábamos apuntando en el segmento correcto. Esta charla nos reconforta que sí tiene sentido, y efectivamente, ahí esa era un poco la intención de este encuentro con la Red Global Emprendete. Aprovecho, Alejandro, para comentarle también a Javier, yo supe hace poco de una iniciativa de PepsiCo en Venezuela, que está empezando a trabajar con productores adultos mayores en algunas regiones del país, precisamente para ayudar a que no se salgan del campo y a poner en valor la experiencia que están teniendo. Así que, si quieres, Javier, encantado de que me escribas por el correo que ya puse en el chat y poder conectarte con esa iniciativa para ver, digamos, qué oportunidades de sinergia o colaboración también puede haber ahí. Ahí está diciendo que también PepsiCo lo está haciendo más ya, bien con ellos. Qué bueno. Perfecto. Está buenísimo. O sea, excelente. Quedó redondo. Eliezer, ¿vas a hacer alguna pregunta, Eliezer? No, fue alguien que se conectó. Bueno, excelente. Yo creo que ha sido una tarde y una conferencia bien enriquecedora. No sé si hay algunas palabras para cerrar, Masato. ¿Cuál es el mensaje central que quisieras que se llevaran los emprendedores que están conectados desde fuera en el canal de YouTube y desde acá, desde la sala? Gracias, Alejandro. Voy yo y quizás paso la palabra a Juan Pablo después. No, ojalá haya sido una oportunidad para que empiecen a pensar en este cambio demográfico realmente grande que trae un impacto muy fuerte a la sociedad. Así que, sea lo que sea la idea que tengan ustedes, cada uno de ustedes, no pueden estar ajenos de este fenómeno. Y hay mucha oportunidad que se puede aprovechar, y al mismo tiempo tenemos que estar luchando contra prejuicio y edadismo que cada uno de nosotros mismos tenemos. Una anécdota que siempre pasa es que en un proyecto a veces tenemos que tener una línea categorizando los mayores, 50, 55, 60, depende del tema, ¿no? Y alguien siempre dice, no, por favor ponga 55 porque tengo 52 años. ¿Pero por qué dice eso? ¿Por qué uno no quiere estar categorizado, quiere ser categorizado como mayores? ¿Por qué tenemos prejuicio, tenemos concepto negativo para los mayores? Creo que es el momento para cuestionar esos conceptos negativos y tener mejor época, mejor generación hacia el futuro que todos vamos a llegar, ¿no? Así que ojalá haya sido una oportunidad fructífera para ustedes y estamos en contacto. JP. Sí, mi reflexión es, primero, bueno, felicitarlos a todos y decirles que estamos, bueno, muy orgullosos de que sean parte de Emprendetech, que sean parte de esta red global. Gracias por el tiempo, por la confianza y por el entusiasmo. Que siga creciendo la red, que sigamos sumando venezolanos emprendedores en tecnología dentro y fuera de Venezuela. Y que esta charla de hoy, que se la queríamos traer con tiempo, es porque precisamente queremos poner a Venezuela, digamos, en el mapa de este tipo de situaciones, en este tipo de oportunidades que están surgiendo en la región. Emprendetech no solamente busca formar o conectar con potenciales oportunidades de financiamiento, sino también con conocimiento y conexiones. Y eso es parte de lo que hoy queríamos traerles. Este tema, la idea es que también podamos hablarles de otros en próximas sesiones, pero que hoy podamos reflexionar sobre la importancia, sobre la oportunidad y particularmente en el contexto de Venezuela, como ya lo vimos, vinculado al tema migratorio, etcétera, cómo poder también pensar en como emprendedores en la oportunidad que tengamos de apoyar a la población adulto mayor y en poder aprovechar ese mercado que tenemos hoy y que vamos a tener hacia el futuro. Así que gracias a todos por el interés, por el entusiasmo y por supuesto quedamos a la orden y atentos por correo electrónico también cualquier duda o pregunta
adicional. Gracias, Alejandro, excelente. Por el espacio. Excelente, estuvo muy bien y estuvo muy redondo, incluso abre el apetito para que organizaciones de distinto índole, organizaciones de la investigación, organizaciones de las grandes empresas, vayan colocando el ojo en este tipo de temas, porque esto va a requerir de una articulación social bastante interesante que va a generar transformación realmente muy, muy importante y va a generar impacto realmente en nuestras sociedades, no solo en Venezuela, sino en América Latina. Bueno, muchísimas gracias a los que se conectaron. Recuérdense que la movida Emprendetech sigue activa, no solo en las clases de esta primera corte, que esta es la fase de formación que estamos teniendo, sino también está abierta una segunda cohorte que pueden inscribir a sus grupos en la página web www.emprende-mediotech.com. Allí hay un formulario para que inscriban a sus equipos de trabajo y se incorporen a esta movida. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron desde México, desde Chile, desde Mérida, desde el pueblo de Los Nevados, desde todas partes del mundo se conectaron a esta transmisión. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.